Seguimos en la Feria de Bienestar de Teguise y ahora vamos a hablar con veterinarios. Tenemos con nosotros a miembro del Colegio Oficial de Veterinario de Las Palmas, Clara Padilla, bienvenida. Hola, tú has venido días, de Gran Canaria, ¿no? Sí, sí. Has venido de Gran Canaria y después tenemos una veterinaria acabadita de terminar la carrera, casi se puede decir, Elena. Elena. Sí. Voy a empezar contigo. El Colegio Oficial de Veterinario. Una feria de bienestar como esta, yo creo que es fundamental, ¿no? Este tipo de feria. Por supuesto, importantísimo. Hay que fomentar el bienestar animal. Desde el Colegio de Veterinarios siempre hacemos acciones intentando colaborar con todos los proyectos que estén organizándose, porque es fundamental este tipo de ferias, que la ciudadanía conozca bien la importancia de tener, sobre todo los animales microchipados, es fundamental y correctamente identificados. Aparte que lo dice la norma, que deben estar correctamente identificados y registrados, es importantísimo. Si un animal se te pierde, te lo roban, cualquier cosa, ¿cómo demuestras tú que ese animal es tuyo? Claro, ¿vale? Lo que pasa es que me imagino que todavía queda mucho para la ley de bienestar animal, lleva poquitos años. Exacto. Estamos en una sociedad que la cultura de tener las mascotas ha cambiado, yo creo que muy rápido, ¿no? En el sentido de ese concepto antes de tener un, por ejemplo, un perro, un gato, a tenerlo ahora, ¿no? Exacto, sí, ha cambiado muchísimo, desde luego. Hoy en día, afortunadamente, y gracias a este tipo de iniciativas municipales o de los cabildos, se ha conseguido avanzar bastante en cuanto al bienestar animal, por supuesto. Hoy en día hay datos que te confirman que hay en algunas poblaciones que el censo de animales, de mascotas, duplica el censo de niños. Imagínate cómo ha cambiado el concepto de bienestar Canarias, animal. Por lo que ustedes ven, ¿cómo es la relación entre los canarios y sus mascotas? Fantástica, cada día mejor, afortunadamente. Siempre hay algún caso loco que sale en las prensas, por supuesto, y que llama mucho la atención de maltratos y de cosas feas, por así decirlo, pero en general bastante bien. Cada vez se está concienciando más a las personas de que hay que tener bien identificados sus mascotas y en buenas condiciones, por supuesto. Y este tipo de ferias, fantástica. Aquí tenemos muchos niños y en base a esos niños ya estamos ahí sembrando una semillita y ya estamos sembrando la conciencia de que este es el camino correcto. Al final la educación, ¿no? La educación tiene que salir porque a nuestros padres, nuestros abuelos, claro, explicarles a veces lo de, ¿no?, de tener un perro amarrado en una finca un montón de tiempo, su concepto no para ellos no es un delito eso, ¿no? Delito. Exacto. O una falta grave. Exacto, ellos lo han normalizado. Lo que nosotros tenemos que intentar es que esta juventud que viene ahora normalice la nueva idea de bienestar animal, que no es precisamente tener a un perro amarrado. Bueno, Elena, terminaste hace un añito la carrera, vamos a empezar. ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención? Dijiste cuando empezaste, yo quiero ser veterinaria, ¿era algo que tenía? Sí, la verdad que siempre quise ser veterinaria. Siempre me han encantado los animales y siempre he querido salvar a los animalitos, sobre todo de las injusticias y proporcionarles salud y bienestar. Uh-huh. Y por lo que tú ves de la gente joven, así que te rodeas y tal, ¿cómo se cuida una mascota? La verdad que he de decir que la gente se implica bastante en el tener animales y en cuidarlos y demás. Pero es verdad que también tenemos nosotros como veterinarios que concienciar a ellos de pues las vacunas, las parasitaciones, de tener todas las cosas al día y demás, pero bastante bien. Yo creo que también cada vez más la gente joven quiere tener mascotas y se preocupa más por ellas, así que súper bien. ¿Y hay alguna especialización que tú hayas dicho, me voy a centrar, porque lo de los veterinarios cada vez es más especializado? A mí me encantan los animales exóticos. Uh-huh. Y me estoy centrando en formarme en ello y demás. Claro, de los animales exóticos también es otro mundo, porque no se puede tener cualquier animal, ¿no?, de forma ilegal, ¿no? Exacto, no, los animales exóticos son cualquier animal que no sea ni perro ni gato, por así decirlo, y a mí es lo que me gusta ahora mismo. A ver, dime entonces, si yo estoy pensando en serpientes, en cosas raras, pero entonces, ¿qué es un...? Sí, pues por ejemplo, iguanas, por ejemplo, aves, conejos, cobayas. Un conejo es un animal exótico, se considera animal exótico, sí. Ajá. Conejo yo creo que es otra también, ¿no?, una afición que está en Estados Unidos. El conejo ya para comer lo ven un poquito... No, y que cada vez más la gente va a consulta con sus conejos, la verdad. O sea, que muy bien. Bueno, hay un asunto que ustedes también han querido como colegio oficial, es el tema de la plataforma Zoocán. Sí. Cuéntanos un poco, Cristina, Clara, ¿qué es la plataforma Zoocán? La plataforma Zoocán es una base de datos donde se suben todos los datos de los animales que están registrados, que están identificados.
el propietario, cuando va a la consulta veterinaria por primera vez, y ahí recibe los primeros consejos sobre vacunación y sobre identificación. Están obligados a identificar a sus mascotas. Entonces, es normalmente lo que se hace es identificarlos a través de un microchip y quedan registrados los datos de ese microchip con esa mascota y ese propietario. Todo eso se sube a esa base de datos que es OCAM. ¿Quién tiene acceso a esa base de datos? Por supuesto, el veterinario colegiado, el propietario y algunos ayuntamientos. Entonces, yo como usuario, como propietario de ese animal, puedo acceder a través de mi clave de usuario, mi clave, y ver los datos que hay de ese animal. Pero perdona, pero a mí como propietario, ¿para qué me sirve? ¿Para qué sirve? Para tú demostrar que eres el propietario. En caso de pérdida, en caso de robo, en caso de abandono, podemos identificar quién es el propietario de ese animal. Si a ti se te pierde, lo denuncias como que se te ha perdido. Yo me lo encuentro y digo, ay, mira, tiene chip. Le pasamos el lector y a partir de ahí podemos acceder a tus datos como propietario y devolvértelo, con lo cual, fantástico. Si tú lo abandonas y no lo has denunciado, o yo me lo encuentro, le paso el lector y digo, ah, mira, este señor no ha denunciado su pérdida, es decir, lo ha abandonado. Claro, porque a lo mejor tú lo abandonas y después vas a la policía y le dices, no, es que se me escapó. No, tienes la obligación de decir, oye, mi perro se me ha... Tienes que comunicarlo. Se me ha perdido, exacto. Claro. O se me ha escapado, el motivo que haya sido, porque a veces tiran petardos en las fiestas y los perros salen espantados, ¿no? Pero si lo tienes, perro y gato, si lo tienes bien identificado, puedes, por un lado, demostrar que se te ha perdido y, por otro lado, recuperarlo sin ningún inconveniente. Uh-huh. Y además, también a través del Colegio Oficial de Veterinarios hacen campañas, ¿no? Ustedes, todo ese tipo de, incluso, no sé si a veces de poner vacunas gratis. Eso más bien, no, la vacuna es un acto clínico que está sometido a una revisión, ¿vale? Y se tiene que hacer un establecimiento clínico veterinario. Entonces, que los ayuntamientos colaboran en ese acto clínico, estupendo, pero la vacunación gratis, no. Me vino así, alguna, a lo mejor sería alguna asociación que lo hizo en un momento determinado, algo de eso. Pero sí hacen campañas un poco de concienciación y eso sí. Sí, todas las que podemos, porque es fundamental la identificación animal, la esterilización de los animales, aparte que por la nueva ley de bienestar animal es obligatorio la esterilización de los animales a partir de una edad. A través del Colegio de Veterinarios intentamos hacer muchas campañas de concienciación. Quizás uno no sabe, muchas veces que vienen los padres a decir, es que mi hijo, quiere un perro porque es mi hijo, y al final, ¿no? Eso provoca que el niño pasa, ¿no? ¿Cuál es el consejo cuando alguien va al veterinario? Pues, por ejemplo, hablando de los animales exóticos y los conejos, la gente se piensa que los conejos viven 2-3 años y un conejo te puede durar unos 10-11 años si los cuidas muy bien. Entonces, es verdad que la gente se los regala a los hijos porque al final es la mascota más fácil de tener en casa, pero es una responsabilidad, al final son muchos años y la gente con los años los tiende a abandonar más, a decir, ay, esto no duraba 3 años y después te los dejan en las clínicas o abandonados tristemente. Entonces, concienciar un poco a la población de este problema y que, por ejemplo, hay que tener la responsabilidad de que si uno coge un animal, lo tiene para toda la vida, no solo cuando... ¿Y los gatos llevan chip? No. Sí. También los gatos, perdón, los conejos. Sí. Tienen que tener microchip también. Tienen que estar identificados. Pero todo tipo de mascotas no. Cada vez más. Ahora, por ejemplo, las tortugas también tienen que tener microchip, así que sí, cada vez más. ¿Y las aves? Sí. ¿También? Sí, se pueden identificar perfectamente. Las aves tradicionalmente... ¿Todo eso entraría en SOCAM? Sí. Todos los animales están registrados en SOCAM. Ella tiene más, disculpa que te interrumpa, ella tiene más experiencia en el sector clínico, ¿vale? Pero las aves habitualmente, tradicionalmente, se identificaban con anillas, que se puede seguir haciendo, pero desde luego también a través de microchip. Sí, el microchip ahora mismo se usa para todos los animales de compañía y que estén contigo en casa. Y es importante registrarlos por eso, por lo que ha dicho mi compañera, que al final, si se pierde el animal, cualquier cosa que pase, está registrado y todos los veterinarios tenemos acceso a esa plataforma y podemos ver si está abandonado un animal, el microchip y todo está identificado, no está... Sí, porque al final hablamos de, ¿no?, de la responsabilidad a la hora de tener una mascota, ¿no? Que imagino que ustedes, pues al final ven y son ese contacto primero directo que dice, esta persona no tenía que haber tenido una mascota, ¿no? Nosotros, hablando de otra vez, desde las iniciativas que hacemos desde el colegio, nosotros tenemos un programa que hacemos, lanzamos todos los cursos escolares
que es el programa de tenencia responsable. Tenemos un grupo de veterinarios colegiados voluntarios que se desplazan a los colegios que lo solicitan y dan charlas formativas a los alumnos sobre la tenencia responsable de los animales. Lo que comentabas, no son un juguete, no son un capricho. Y es muy típico que el niño se emperreta, ay, que yo quiero un perro, ay, que yo quiero un gato, yo quiero esto, y el padre, por no oírlo más, accede a ese capricho. Después se dan cuenta que esa mascota o cualquier tipo de mascota es incompatible con su estilo de vida. Entonces, esa campaña que todos los años lanzamos es fundamental. Claro, y después también hay que tener en cuenta los gastos veterinarios. Es decir, que al final dice, no, es que yo no puedo afrontarlo. Es decir, cuando tienes un perro, sabes que... Exacto, en algún momento de la vida de la mascota va a tener que ir al veterinario, sí. Es decir, no solo a ponerte una vacuna, sino que puede tener una enfermedad, ¿no? Sí, exacto, por eso también es muy importante que la gente antes de coger una mascota sepa los gastos que eso conlleva. No puedes tener una mascota y después no afrontar los gastos, porque al final cuando tú estás cogiendo ese animal también tienes que afrontar lo que es la parte médica, que un animal se puede enfermar, un animal puede tener cualquier tipo de problema que al final pues... hay que pagar también esos costes. Por eso también es importante que la gente, antes de tener un animal, pues sepa lo que esto conlleva, que no es solo el tenerlo en casa, sino también darle todo tipo de cuidados, y ya no solo como nosotros veterinarios, pues proporcionarle salud, sino también la alimentación, una buena dieta, todo eso es muy importante. Sí, que al final parece que la culpa es del veterinario, ¿no? Si hay que es una operación, no, es que es caro. Evidentemente una operación es cara, ¿no? No es la seguridad social. Al final una mascota, ¿no?, es un privilegio, ¿no? Cualquiera puede tenerla. Ya. Bueno, pues entonces Ocan, ¿no? Es todo el mundo que sepa, porque pasa mucho, estamos viendo lo de los perros abandonados, sin ningún tipo de... porque al final yo creo que ya lo saben, ¿no? Mucha gente que dice, no lo pongo porque tengo, ¿no?, esa idea de que lo voy a abandonar, ¿no? Hombre, siempre está la picaresca, afortunadamente cada vez eso se ve menos. Están obligados por ley a vacunar e identificar a su mascota. Estamos viendo, por ejemplo, esto, que muchos perros son podencos de cazadores. Yo no sé si ustedes, a través del Colegio de Veterinarios, hay algún tipo de reuniones con los cazadores para concienciarlos también. Hombre, sobre ese colectivo no hemos hecho ninguna acción concreta. Es un colectivo ya con muchos años de experiencia, todos ellos saben que tienen que cumplir con las normas, y no solo el Colegio Veterinario y los compañeros veterinarios, es el SEPRONA quien está ahí en el campo controlando que todo vaya bien. Sí, que no son todos los cazadores, hay que decirlo. Exacto, no, por supuesto, son... Pero claro, esa... Es un residuo dentro de ese colectivo, yo creo que es una parte muy residual, la mayoría de ellos... tienen a sus perros perfectamente vacunados, atendidos y, por supuesto, identificados. Ellos son los primeros que no quieren que sus perros, que tienen para ellos un valor porque es su compañero de casa, su compañero de vida, ellos son los primeros que quieren que no se les pierda. Desde luego, como en todo en esta vida, tiene que haber un caso residual, afortunadamente. Bueno, gracias a las dos. Trabaja en Arrecife, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Además, ahora es yo veterinario, ya no es pediatra, es el veterinario, ¿no? Hablaba de eso, ¿no? Una carrera de... Lo que pasa es que después también mucha gente piensa todo el material que hay, que una clínica veterinaria conlleva, que son, ¿no?, muchísimo dinero, ¿no? Estamos hablando de escáneres, ¿no? Que tú dices, ¿no?, un escáner para operar... Las máquinas de por sí cuestan bastante caras. Ya. Cada día más, la gente está más comprometida y se hacen más pruebas diagnósticas, están más por la labor de prolongar la vida de su compañero de vida, claro. Mascota. Bueno, nada, gracias a las dos. Nosotros nada, otra pequeña pausa y continuamos el magazine.